Para añadir un foro, en primer lugar, debes dirigirte al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace Activar la edición. En la parte inferior de la pestaña encontrarás el enlace Agregar una actividad o un recurso. Una vez hayas accedido, selecciona la actividad Foro. En este caso, crearemos un tipo de foro general para que los alumnos trabajen mediante grupos separados. Para ello, debes haber creado los grupos de trabajo según los pasos indicados en la unidad anterior. En primer lugar, indica el nombre del foro. A continuación, añade una pequeña descripción indicando, por ejemplo, el objetivo del foro y las normas de participación en el mismo. En tipo de foro, en este caso, seleccionamos Foro para uso general. En el apartado Adjuntos y recuento de palabras, puedes indicar el tamaño máximo que pueden ocupar los ficheros adjuntos en cada mensaje del foro, el número máximo de archivos que se puedan adjuntar y si se muestran o no el número de palabras contenidas en cada mensaje. El apartado Suscripción y seguimiento permite controlar la forma en la que los estudiantes pueden suscribirse y darse de baja de un foro. Es importante que un estudiante esté suscrito a un foro cuando queremos que reciba una copia del mensaje por correo electrónico. Existen varias modalidades de suscripción. Opcional. Los estudiantes y el docente pueden suscribirse manualmente al foro. Por defecto, no están suscritos. Forzosa. En este caso, tanto los estudiantes como el profesor están suscritos por defecto y no pueden eliminar la suscripción. Con la suscripción automática, los estudiantes y el profesor están suscritos inicialmente, pero pueden darse de baja en cualquier momento. Si seleccionas la opción Deshabilitar, el foro no tendrá suscripción. El rastreo de lectura permite realizar el seguimiento de los mensajes leídos y no leídos. Es importante que el rastreo esté activado para que el sistema te informe de los mensajes sin leer, sin necesidad de acceder al foro para comprobarlo. En el apartado Bloqueando discusión, puedes bloquear aquellos debates que lleven inactivos durante un determinado periodo de tiempo. En la sección Umbral de mensajes para bloqueo, puedes indicar el número de mensajes que puede enviar el alumno en un tiempo determinado. Así, en periodo de tiempo para bloqueo, puedes indicar el tiempo que tiene el estudiante para enviar el número máximo de mensajes especificado en el campo Umbral de mensajes para bloqueo. Por ejemplo, si fijas el umbral de mensajes para bloqueo en 5 e indicas un día en el periodo de tiempo para bloqueo, un alumno podrá enviar como máximo 5 mensajes al día. Además, en umbral de mensajes para advertencia, puedes indicar si quieres que a partir de un determinado mensaje, por ejemplo 3, se le advierta al estudiante que está próximo a llegar al umbral de mensajes para bloqueo. Cuando se alcance el número indicado en el umbral de mensajes para bloqueo, se le impedirá al estudiante hacer nuevas aportaciones durante el periodo indicado en tiempo para bloqueo. Si el foro es evaluable en el apartado Calificación, debes indicar la calificación para aprobar. En la sección Calificaciones, debes indicar cómo se va a calcular la calificación final del foro. Por último, como se va a crear un foro para grupos separados, en el apartado Ajustes comunes del módulo debes seleccionar dicha opción en el desplegable Modo de grupo. Para finalizar, debes pulsar en Guardar los cambios y regresar al curso.